Carambola, ¿verdad? Hace calorcito. Hace calorcito. Sí, vengo aburrido. Ahora sí. No, pues es que hay en el consulado, Ancena, ¿es? No vuelvo a ir. ¿Cómo? No, hasta que se me venza otra vez el pasaporte. ¿Cuál pasa? Pues a eso fui. Dejé la matrícula, es de no, por eso se hubiera metido conmigo. Hijo de la chica. Pues sabes que el guardia no nos dejaba ahí. Y luego ahorita no quiere platicar en el camino también usted. Yo fastidiado y usted. Es que venes ahí durmiéndote. Nomás te subes a Ancina. Y luego estás en la chompa para el otro lado que tenés sueño. Hubiera estado allá dentro de mí. Ancina es el... Bueno, siéntese, vamos a descansar porque ando... Mire. Ancina es el consulado. Ancina es el consulado, No, hombre. Ancina es ahí. Yo ya voy a descansar, voy a ponerte. Póngase cómodo, pues, sí, porque ya ando aburrido con estas chanclas. Nomás este tema de ser, Paca, bro. Hijo de la chica. Oye, ¿trae los mocasines? No, estos me los compré. Para ir allá. ¿Cómo quería que fuera? Ay, no, ya me los voy a quitar. Oye, porque no, ya. Oye, mire, pero. Yo ya. Oye, Jai. Cristiano Ronaldo se da esos locos. No, estos son los de salir. Chihuahua. No, y mire, hay que cuidarlos porque. Ah, caray. Guáchale. Déjalos, tocho. No se te van a romper. Ay, pues la chica. Hasta con ranetos abajo. Órale, no. Oye, ¿cómo le haces ahí con su lapa para comer a la cena? Parecía que traibas patenes. ¿Te cuentes, Ancina? No. Ya me imagino que así no te cuentes, chaponeca. No, fíjese que me tocó suerte. Que había mucha gente y no había que caminar recio. Sí. Suave, sí. Oye, gallo, pero ya hablando, Ancina, directo. Dígame, ¿ya se va? Pues hay que salirme, fíjate, pero... Ya, oye, muchas gracias por el ray. De veras, sí, se lo agradezco. Porque no, la verdad, sí, no tenía quien me llevara. Oye, hasta le sientes Ancina en modo cheno. No, gallo, ¿qué? Mira, las gracias, se dan siempre. Oh, claro. Mira, gallo, ni siquiera me metaste un taco. No, allá. No, pues, ¿para qué no me despertó? Pues mira, que me quedo dormido. Esto no es Ancina, gallo, mira. ¿Sabes el codazo, mire? Nomás porque te aprecio muchísimo. Ay, gracias. Te aprecio muchísimo y pues te estimo también bastantísimo también. Y oye, nomás dame 250 del gas, nomás. No, pues si le pedí ray, no que me vendiera la camioneta. Pues qué quieres, que nomás te dé la placa, ¿cómo? $200. No, mi zanahoria vale mucho más que eso. Sí, pero. Era, ¿pero por qué $200, compa? ¿Cómo que 200? No, unos 40. ¿Cómo que 40, gallo? Si me gasté. ¿Qué crees que esas se conectan al bus o qué piensas? ¿Sabes cuánto nos gastamos de gasolina? $200 es mucho. ¿Cómo? $200 para ti, que pedo raíces mucho, para mí es poco. Bueno. Por eso, dame 250. Raite de gratis, pues ni que fuere. A ver, vedele a la gasolinera que te le echen gasolín gratis. No, pues mire. A ver si quieren. No, pues ahora vamos a llegar a un acuerdo. El único acuerdo que podemos llegar es que me den los 250, gallo. Es que mire, me quedé sin dinero, pero ¿qué le parece? Ese no es mi problema. No, por eso, espéreme. ¿Qué le parece si se los pago en una semana? Mira, gallo, no me das nada de esta. Nomás tírame esquina al trabajo. Voy a agarrar. Voy a agarrar voy a agarrar un trabajeto grande. Quiero que me ayudes. Pero no me paga, gallo. No, de eso, no. Es en la esquina, Ancina, como yo te tiré esquina en llevarte, echarte raite. Está bueno. Luego no me vayas a andar diciendo, hey, pues échele también. No. Por eso no, tú estás de acuerdo, güey. Está bueno. Está bueno. Ancina se hace los tratos. Entonces va a ser cambio por el trabajo por raite, ¿verdad? Trabajo por raite, Ancina. Okay. ¿Cuántas horas duramos de ir y venir? No, gallo, nos vimos a las 6 de la mañana, son las 12 y media. Entonces, échale cuántas horas. No, gallo, aquí es el que pone eso. No, por eso. El de esto soy yo. No, tú ya, si aceptas. No, pues sí. Oye, allá yo ahí sentado en el. Ay, sí, pues
sin que nadie platicara. Estillé aburrida, ni siquiera me dejaron entrar al contejo para ver cómo salía. Es que en la foto no, china sonrente. No, sí. Y pues no. Oye. No, y ahí no. sí tiene uno que también. Todo tiene su precio, gallo. Sí, sí. Entonces, una semana nomás, gallo. Una semana, dentro de una semana voy a hacer el trabajo. No, una semaneta vas a ir a trabajar con Mejo. ¿No me puede rebajar los 2 días? Pues sabes, domingo te voy a dar off. Bueno, de lunes a viernes. Pues si no hay más que hacer, pues. Ahí. Bueno, lunes a viernes, o si quieres, comenzamos mañana, si quieres. No, hasta un lunes. Oye, pareces mexican. Sí. Ya pones. No, dice, yo nomás quiero de lunes a sábado, hijos de la chica. Sí, no. Pues qué. No, chaval, no se pueden hacer las cosas. Bueno, gallo. ¿Sabes qué? Pues vamos con las betoquetas. Vamos. Yo las invento ahí de mi bueno. Sí, pues vamos. Sí.